No, no sé si el reset es mío. Solo queríamos despedirnos. Se sientan igual. Hace 10 años... ¿No? Hace 10 años, te lo tengo que acordar. En octubre de hace 10 años estrenábamos en el circular. Medíamos, sí, teníamos 20, 21, 22, 23 años. Hacíamos de mamita y de papito y tenía un poco de sentido para nosotros. Y nosotros cada vez que pensamos hacerla ahora, ya pasaron 10 años, nos preguntábamos si vale la pena, porque ya algunos somos mamita y papito, y cambió el sentido. Ustedes confirman que las 4 funciones que hemos tenido es que todavía vale la pena contarlo y hacerlo, les agradecemos y nos emociona mucho porque hace 10 años, hoy lo decíamos, medíamos fin de semana, si seguíamos un mes más, bueno, un mes más porque viene gente, un mes más, y así tuvimos 5 años y después viajamos y para nosotros la muñequita fue una escuela realmente, de la que seguimos todavía hoy aprendiendo. Hay que agradecer ciertas cosas que para nosotros fueron fundamentales. El teatro circular nos abrió la puerta cuando ningún teatro nos la abría. Y nos la mantuvo bien. Se los agradecemos especialmente porque si bien no hicimos la función así, hicimos otra del ciclo ahí, muchas de mis obras se estrenaron así. También hay una persona muy especial, hay dos personas muy especiales a las que queremos agradecer. Uno no se ve muchas veces porque no se muestra, incluso ahora está ya en el sonido, es el codirector de la obra, que es Ramiro Perdomo. Otra persona que está desde el primer día, desde los ensayos con nosotros y se ha mantenido el firme, es Pablo Caballero, que también está ahí con el... mucho, solo decirles que tenemos una fiesta ahora, nos vamos para ahí y con la entrada pueden entrar, ¿qué más quieren? Yo sé que muchos la compraron por la fiesta y no por la obra. Es en Periscopio, Jackson y Durazno, ahí hacemos la fiesta de los 10 años, también es la fiesta del ciclo, mañana termina el ciclo que llamamos Radical Calderón. Hay personas muy importantes que no se ven y que son responsables de todo el ciclo. No están acá, o algunas sí. Adrián Minuti es el productor general de la compañía y de todo el ciclo. También Mariana Heisinger y Matilde Filópez, que estaba por acá hoy. Les queremos agradecer a los productores, que son los que no se ven y dejan todo en esto. Le agradecemos mucho a Guille, que ya nació, y a Manuel.